Hola, mi nombre es Jasmine. Estoy en el programa de Dame Tinta. ¿Quieren saber cómo voy a llevar a mi esposo siempre conmigo? Síganme. Él lo quiere mucho, ¿verdad? Tiene 6 tatuajes como para él. Le dicen necio. Tiene una historia detrás de su nombre. Me mezclo con la sociedad que pensaban que alguien como yo no podía mezclar. Así que yo estoy viviendo ese sueño americano. Hola, mi nombre es Jasmine. Estoy en el programa de Dame Tinta. ¿Quieren saber cómo voy a llevar a mi esposo siempre conmigo? Síganme. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de Dame Tinta con Giant. Jasmine, ¿estás lista? Voy a hacer un portrait a una clienta que quiere de su esposo. Su email, Jasmine. ¿Por qué te estás poniendo ese tatuaje? ¿Cómo está la relación con tu marido? Me lo estoy poniendo porque va a ser mi forma de tenerlo a él cerca de mí siempre. Uh-huh. Está bien, enseña el amor que trae una persona para la otra, ¿no? Cuando se ponen nombres, pero a veces, se ponen nombres, se los tapan, pero ya que se va a poner una cara como un portrait, eso es algo más, ¿no? Yo y él empezamos cuando teníamos como 15 años. Íbamos a la escuela juntos y hablábamos como amigos y ya nos hicimos novios y nos casamos. ¿Tienes más tatuajes? Sí, tengo 7 tatuajes más. ¿De qué son o cuándo? ¿Qué era el primero? El primero me lo puse cuando tenía como 18 años, uh-huh, en mi espalda atrás y dice Daniel, el nombre, uh-huh, de él. Mis otros tatuajes significan el amor que yo le tengo a mi esposo, porque todos son nombres de él. Mi relación con él es muy buena. Nos llevamos bien y hablamos de todo. Yo creo que lo ama mucho porque se va a poner su foto, you know? Eso está grande en tatuajes. ¿Por qué es el secreto que andar con alguien tan mucho rato, you know? Como ahorita, nowadays, está duro para tener. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo haces? Good question, yeah. Antes que nada, yo y él nos tratamos como amigos, no como parejas. O él me platica todo lo que le pasa y yo también. Es más mi amigo que mi esposo, yo creo por eso. So, ¿cómo es diferente, you know, estando como ustedes eran amigos antes que pareja, verdad? Uh-huh. ¿Qué es la diferencia? ¿O crees que hay diferencia? Como hay unos que nomás hacen hook up como pareja, que a unos que sean amigos primero. Yo creo la diferencia es que una pareja, como yo miro a mis amigas, ellas con sus novios son muy celosas y qué estás haciendo y con quién andas. Y yo, uh-huh, y él no nos llevamos así. Más le digo, no, cómo estuvo tu día hoy o qué hiciste. Uh-huh. Y no, trato no de enojarme por cosas que no tienen importancia. Oh, ok. Pues sí, eso está bien. Casi no peleamos, yo creo es lo que es. Y amigos no pelean, más están ahí para escucharse, uh-huh, y ver qué tienen. A soportar. Uh-huh. Oh. Está bien, está bien. ¿Qué tal, cómo te sientes aquí? ¿Te duele? ¿Not too much? No, casi no. Ahí casi no duele mucho el tatuaje porque hay mucha carne y músculo ahí, pero como digo, arriba de la pata, del pie sí duele, el lado no duele, ¿no? Me han dicho que sí duele. Yo me imagino que todos los tatuajes duelen, pero es poquito el precio para pagar cuando ya termina. ¿Tiene tatuajes de ti? Él sí. Tiene mi nombre también en su mano. Right. Dijo que sí le dolió. Él dijo que sí le dolió. Yeah. Nice. Me sentí feliz. Y lo tenía aquí donde todo el mundo lo puede ver.
¿Tienen hijos? Sí, tenemos dos. Una niña, ella tiene 3 años y mi niño tiene, acaba de cumplir 1 año en marzo. ¿Y cómo es siendo mamá? ¿Está bien? Porque yo no tengo hijos o nada. ¿Está duro? Está bien, así quédate mejor. Sin niños, ¿verdad? Ya, no, sí es duro, es difícil. Uh-huh. Después de que tienes niños, ya no tienes tiempo para ti solo. All right. ¿Y so no more party después de niños? No, no more party. Oh, ch***. No, pues vamos a tener que esperar. Me gusta salir, divertirme, you know. No fiestas, no salir a ninguna parte sola, nada de eso. Hijos, a lo mejor unos 3, 4 años, quién sabe, a lo mejor más tarde o a lo mejor un accidente. No. ¿A ti te gustaría casarte? Un día sí. ¿No? ¿A quién no? Pues, a mí, todos se quieren casar. Mis papás han estado casados por casi unos 35, 36 años, algo así, ¿no? Uh-huh. Y los miro, siempre están todos felices y ellos nunca se pelean o nada. I'm like, shit, ¿cómo lo hacen? Uh-huh. ¿Y te gustaría tener hijos? Un día ya, yeah, you know, ya que esté listo para tenerlos. Como... I know I rush, so... A lo mejor ahí me cae una chica, a lo mejor no. Pues ahorita estoy soltero, pero cuando, you know, conozco a alguien o hablo con una muchacha, pues a ver, you know. ¿Y tienes novia ahorita? No, ahorita estoy de soltero, so... So, a ver, chicas, me pueden hablar o mirar acá en Dame Tinta. Aquí estamos en Dame Tinta, en tu canal 22. Sirviendo la máquina porque casi no se oye. Oh, yeah. Es que la tengo calibrada también que no tengo que usar mucho power, you know? Uh-huh. Y no le pega el cuero duro, eso no duele. Por eso se oye bien baja. Pero ya, yeah, sí está metiendo la tinta. Una máquina calibrada es, pues, es diferente para todos. Muchos trabajan con las máquinas, you know, que estén bien, que se oyen bien fuertes. Y las mías se oyen que casi ni sirven, aparecen que están apagadas a veces. Pero es, depende del artista cómo tatúan. Y no, hay unos que les gusta, necesitan la máquina que corran tan rápido y pues les duele más a los clientes. Hay unas máquinas que oyes que están bien loud, son como jackhammer. Mm. Pero te apuesto que esos tatuajes sí les duele a la gente, ¿no? Yeah. Eso depende al artista cómo lo está trabajando. ¿Y tiene que comprar otra máquina o nomás le tiene que mover? Nomás bien. Es moviéndole, you know, a la máquina. Para encontrándole a ver, pues, you know. Se tiene que acostumbrar uno a trabajar con la máquina sirviendo tan baja. Hay muchos que le gustan que esté más duro, you know, la máquina que pegue más duro, mm-hmm. Porque mete la tinta más rápido. No es que la meta más rápido, la meta más fácil, you know, porque no está pounding it, para que, you know, no está metiendo la tinta tan deep que está sangrando mucho. Y you know, es como un masaje al cuero. Y hace masaje la tinta dentro del cuero, you know. So, eso quiere decir menos pain para ustedes, you know. Uh-huh. ¿Y se toma más tiempo porque está más baja la máquina? No, es lo mismo. Es lo mismo así que esté, y si está corriendo más dura. Y también con la máquina tan baja, menos sangra una persona. Los otros tatuajes que me he hecho, sí, la máquina se oye más recio y sí duele más. Y yo veo que tú tienes muchos tatuajes. ¿Cuál es el más grande que tienes? Pues no sé, porque hay tantos que digo como mi brazo es un tatuaje. Uh-huh. Mis piernas son otros, you know, so, no sé, es between mi chest
Y la espalda se me hace los más grandes que tengo. ¿Qué es lo que tienes? Tengo mi nombre atrás. Giant. And then, también en mi chest tengo una Hanyo mask. Mm-hmm. Es estilo japonés. Ese también no lo acabamos, tenemos que poner color. Y ese sí dolió un poquito, you know? Mm-hmm. Como hay unos que duelen, hay otros que no, pero... Que ese... Ese sí dolió. Ahí acabé de limpiártelo, para que te lo puedas mirar. ¿Te ves? Me están llamando, estoy busy acá, appointments. Me hablan. Me quedó bien, me gustó cómo me lo hizo. Ah, el tatuaje fue bien, duró mucho, era portrait, you know, so tenemos que estar más cuidados con eso. No fue difícil, nomás es que siendo que es un portrait, you know, quiere estar uno careful, no quiere, you know, mess up, porque eso es lo que se nota más en los portraits, se mira y si algo está mal, si está muy oscuro algo, you know. Gracias, dame tinta. Hola, yo soy Duke González, estamos en Dame Tinta. Hola, soy Saúl, mejor conocido como Necio por Vida. Estoy aquí para fortalecer mi fe en Dame Tinta. Acompáñame. Ahora me voy a poner unas manos que están rezando. Te va a decir, mi fe es mi fortaleza. Le vamos a hacer las manos rezando porque en la pierna, porque esa pierna de él es la pierna que... Es como se dice, stomping grounds, pues. Poniendo el pie duro al mundo, pues. Iba a hacer un comercial yo y necesitaba más gente que más o menos tuviera la misma apariencia que yo, con tatuajes y todo eso. Y una amiga que nosotros tenemos, ella me dijo, oh, mira, comunícate con él. Y ya yo le mandé un mensaje a él y le dije, mira, necesito más gente para este comercial. Y desafortunadamente él no pudo ir con nosotros, pero ya después él me dijo, ¿sabes qué? Necesito que vengas. Y dijo, me gusta su arte también de él. Y dije, ok, pues voy a ir para que a fortalecer mi fe allí. ¿Estamos listos? Síganme. Estoy listo para que me den tinta. Necio. Ya estuvo. Lo voy a poner aquí derechito a ver cómo se mira aquí. Oye, Necio. ¿Qué onda? Cuéntale a la gente por qué te dicen Necio. Es un nombre bien, bien pues, agarra la atención, ¿no? Bueno, mucha gente cuando de primero ve la parte de Necio, piensan que es Necio de terco, de que me quiero salir con la mía, pero en realidad es todo el sobrenombre, ¿no? Necio por Vida. Y en realidad tiene dos significados. El primero, Necio por Vida, es porque me he aferrado a la vida. Porque, bueno, cuentan mis padres que cuando nací, pues, el doctor le dijo que no se ilusionaran, que no iba yo, tal vez no tenía yo chance de vivir más de un año. Y pues ahora tengo 33 y no, aquí estoy. ¿Tiene sus motivos? ¿Por qué le dicen así, verdad? Y estuvimos hablando un poco del pasado de nosotros. Tenemos mucho en común, pues. Así que soy necio por vida y al mismo tiempo porque mucha gente siempre ha dudado de mí en poder hacer algo con mi vida. Muchos pensaban que iba a estar o muerto o en la cárcel. Sí, sí, sí. Y pues siempre me he puesto a pensar que mis padres vinieron a este país, ¿no?, con ese sueño americano de sobresalir, a tener una carrera o algo. Yo estoy viviendo mi sueño americano porque soy inmigrante. Vivo como quiero vivir, escucho la música que quiero escuchar, me veo como me veo, me visto como me visto, pero a pesar de eso tengo un buen trabajo donde me pagan bien y me mezclo con la sociedad que pensaban que alguien como yo no podía mezclar. La relación ahí rápido no estuvo así. Click, se dice en inglés, pues, cliqueamos, you know? Sí, primer tatuaje fue el nombre de mi mamá en el lado izquierdo, donde está mi corazón. Confunde a la gente.
lo ve uno y piensa que es algo mal, ¿verdad? Ya sea que sea la cara de una persona con una pistola y ya piensan que es mal, pero en realidad yo el que tengo es para, representa que estoy dispuesto ya a proteger a mi familia, ¿verdad? Porque la gente pues, quiere que viva cierta manera o que tenga cierta apariencia. Así que sí ha sido difícil, pero al dormirme me da saber que tengo mi dignidad, el saber que yo he vivido como yo he querido sin faltarle el respeto a nadie. Y puedo dormir en paz en la noche. Sí, es la otra parte de eso de necio por vida, porque les he demostrado que a pesar de que, o sea, que me rasure la cabeza o que tenga todos los tatuajes, trabajo en una oficina donde pues, es puro, tú sabes, gente de corporación, ándale, profesional, con corbata y todo, y pues yo ahí trabajo. Y siempre les digo que yo estoy viviendo el sueño americano, porque soy inmigrante, crecí en Sur Centro, pero trabajo de lunes a viernes en oficina, ándale. Me da orgullo poder trabajar en eso, aún teniendo los tatuajes, porque muchos piensan que teniendo tatuajes uno no puede tener una carrera, pero yo soy, es por eso que tengo ese sobrenombre, Necio por Vida, que yo me aferré a que yo pueda salir adelante, aún vivir la vida que yo quiero vivir. A él lo juzgan como el image que tiene él como de un pandillero, pues, ¿verdad? Y a mí me juzgan como un rocker, como, you know, esa gente que anda en las fiestas haciendo desmadre, you know, todo rockero y todo, you know, pero no soy así. Y él no es como la gente cree que él es tampoco, you know. Tenemos imágenes que enseñamos así enfrente a la gente, pero es diferente cómo pensamos, cómo actuamos y todo. Nosotros somos los que hemos hecho los tatuajes muy cool. Yeah, muy, ya. Yeah. ¿Eh? Exactamente. Ahora toda la gente quiere. Ya no termina así como cholo, así muy locote. Ahora ya la gente es más, quiere tatuajes así. Sí. Hay muchas señoras que agarran el tummy tuck, suponiendo, ¿verdad? Y el tummy tuck deja una cicatriz bien fea. Afuera de la ropa, el cuerpo se mira hermoso y todo, ¿verdad? Pero ya quitándose la ropa, hay unas cicatrices bien feas. Y ahí es cuando venimos nosotros como artistas y cubrimos esas cicatrices, ¿verdad? Mucha gente en la sociedad no los da crédito por eso. Nomás los miran como, oh, nomás hacen tatuajes y todo. Pero nosotros cambiamos las vidas de muchas personas. Quieren saber qué significado, que ya nomás, no nomás se los ponen por ser cool, sino ahora ya quieren. Esta gente cuando se casa ya no quieren usar anillos, se ponen tatuajes. Tatuajes para anillos, sí. Antes era algo cool o rebelde. Más que nada rebelde, después fue algo cool, pero ahora tiene más significado sentimental para mucha gente. Ya todos tienen tatuajes, sino las señoras más grandes de la edad tienen las cejas tatuadas, you know, tienen la línea de los ojos, la boca, todo eso son tatuajes. Antes no pensaban en hacerlo, ahora sí lo piensan en hacerlo. Todo lo que le ocurre a la gente ahora, a estos días, rápido lo que piensa es un tatuaje, you know? Oh, sí. Se muere alguien, quieren un tatuaje memorial. Tienen una persona especial, quieren su foto, uh-huh. You know? Tienen un perrito que les gusta mucho, se ponen su nombre o una foto del perro o algo. So, todo, a estos días, todo es marcado por tatuajes. Sí. Primero yo era el mal ejemplo, pero ahora soy el mejor ejemplo porque sigo siendo yo quien yo quiero ser y me veo como veo. Así que, como dicen, no tiren piedradas cuando viven en casa de vidrio. Se usan mucho los tatuajes a estos días, so los tienen que dar crédito. Dame tinta. Soy Duke González y aquí me miran en Dame Tinta todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde en su canal 22. Ya llevas como 5 horas, ¿no? Como 10, ¿no? No sé, pero se siente así. Ya te llevamos como un minuto más y ya te enseño cómo salió todo. Oh.
Bueno, es la primera vez que no lloro, eso sí te digo. ¿Sí? Sí. Fíjate, es cuando debería de ver mucha gente para que mirara que no para lloré, que, miren que soy que macho. No me dolió nada a mí. No, este me fue bien. El necio es buena gente. Se estuvo quieto. So eso me hace mi trabajo más fácil. Yo pensaba que me iba a doler mucho. Otras veces me han hecho tatuajes en hueso, pero no tanto el pedazo. Yo pensaba que me iba a doler, pero se me hace que el próximo que me voy a poner otra vez va a ser en la pierna para agregar más a eso, porque no dolió. All right, pues, falta un pedacito aquí. Ahí sí dolió. Ahí sí. Ya está el último. Lo último es lo que duele más porque ya está todo bien hinchado y todo. Ah, para mí que lo estás haciendo de breve. Bueno, dolió ya hasta el último. El último toque es donde yo dije, ay. Pero aparte de eso, nada, me fue bien. All right. Ahí está el... Mira. Progreso terminado. Me siento más fortalecido. A mí me encanta hacer tatuajes así religiosos. Porque tienen diferente carisma, pues. Y le podemos echar muchas diferentes sombras y todo. Pues, es diferente la tinta que se usa para ese estilo de trabajo. Diferentes sombras, más oscuro, para que se mire más real y todo. Él se merece todo el mérito del mundo porque es una persona con un buen corazón. Y él me trató no nomás como un cliente, sino un humano, una persona y con mucho respeto. All right. Ahí está el Mira. Progreso terminado. Me siento más fortalecido. Oh, wow. Quedó bien. Yeah, man. Quedó bien, Duke. ¿Te gusta? Sí. Yeah. Se ve mi pierna de un chicken leg a un pedazo de arte ahora.